El examen de las venas del cuello se realiza con la cabecera de la camilla elevada en 30 grados para facilitar la visualización de estas. Dependiendo del observador, se puede necesitar elevar o descender la cabecera para facilitar la visualización de las venas del cuello. Ok, gira tu cabeza hacia el lado izquierdo. Muy bien. La cabeza del paciente debería estar girada levemente hacia el lado contrario de las venas que se están examinando y el examinador se tiene que ubicar al lado derecho del paciente para realizar el examen. El área en la que hay que fijarse está justo por encima de las clavículas y la inserción del esternocleidomastoideo en esta. Primero se identifica la vena yugular externa presionando con el dedo índice justo por sobre el borde superior de la clavícula. Se puede ver fácilmente que la vena yugular externa se distiende con esta maniobra. No es esto en lo que estamos interesados. La vena yugular interna se correlaciona más con el estado de presión y volumen en la aurícula derecha de lo que lo hace la externa. Al mirar el punto más alto de esta, se puede apreciar un patrón de dos ondas ascendentes y dos descendentes por latido. La onda A se ve justo antes de escuchar el primer tono cardíaco y traduce contracción auricular. El descenso X sigue a la onda A. Luego se aprecia la onda B que se ve justo antes de escuchar el segundo tono y esta traduce el llenado auricular. Le sigue el descenso I. Puede ser necesario ocultar el corazón mientras se evalúa la vena yugular, donde se puede correlacionar la onda A justo antes de escuchar el primer tono cardíaco y luego la onda B justo antes o simultáneo al segundo tono. También se puede palpar la arteria carótida izquierda mientras se observa la vena yugular derecha para identificar la secuencia de tiempo. Solo hay un pulso de la arteria carótida por latido, mientras que hay dos pulsaciones de la vena yugular externa, onda A y B, por cada latido cardíaco. Además, el pulso arterial no varía significativamente con la respiración. Mirar de forma tangencial o usar luz indirecta puede ayudar con la visualización, ya que se ven las sombras que se mueven con las pulsaciones. Lo que se busca en el examen físico es el punto de máxima pulsación venosa. Al identificarlo, se necesitan dos reglas, una regla y una superficie lisa. Colocar la regla en línea con el punto de máxima pulsación y la otra regla en el ángulo esternal. Con eso, medir los centímetros que marca la regla posicionada sobre el ángulo esternal y hasta la regla que se encuentra en línea con el punto de máxima pulsación. A ese valor, los rangos normales van entre 1 y 3 centímetros, se le suma 5 centímetros para estimar la presión auricular derecha. La presión venosa central normal tiene un rango entre 2 a 8 centímetros de agua. Esta es una técnica complicada que requiere de mucha práctica, por lo que es normal que en un principio no se logre pesquisar los valores.